Buenas y bienvenidos a una nueva noticia de Chani Channel. Amigos, tenemos que decir, nada más y nada menos, que en Sálvame ya han descubierto cuál es esa persona de confianza de Gloria Camila a la que le contaron que Fidel se reía de ella, se mofaba, le lanzaba insultos como inmigrante y muchísimas cosas más que le hacían sentirse tanto a ella como a su hermano muy pero que muy mal. Pues sí, resulta que no es otra persona, sino que... Chachan, 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 Antonio David Flores, ¿podrías imaginar vosotros esto? Pues sí, ha sido el mismísimo. Kiko Jiménez, hoy el que se ha sentado a contarlo, porque claro, Kiko Jiménez, como ya no puede hablar de Sofía Suescum, porque directamente yo creo que ya está, está vetada en la, en la, en la cadena, y si no está vetada en la cadena, directamente es que ellas ni la sacan, ¿vale? Pues como ya no puede hablar de ella, pues ahora va allí a hablar de quién? Pues de, Sof de, de Suez, de Gloria, porque tiene que seguir viviendo aún de hablar de la familia Ortega acá, ¿no? De tener que darle aún, pues eso. Este hombre es así, este chico es así, tiene ese, esa conciencia, tiene esa capacidad pues para aprovecharse un poco de la vida de los demás. Porque en cosas tan privadas como esta, como es quién te pudo llegar a contar o no, esas palabras tan fuertes, pensamos que a él ni le van ni le vienen para tener que estar contándolo y enlargando todas estas cosas. Aparte que de la credibilidad que tiene, pues para nosotros es un cero patatero. Pues bien, ya le han echado la a Antonio David, Paloma García yo ya quería insinuar un poco como que había otra persona muy cercana que ella los llamaba también inmigrantes, sin decir el nombre, pero ha dicho que aparte que ella no niega que Fidel lo hiciese, pero que habían personas muy cercanas a Rocío que le llamaban, en este caso, cosas peores aún a estos chicos. No sabemos quiénes son, pero hoy Kiko ya ha dicho ahora que es Antonio David, el que al menos pasaba la información y el que le decía a Gloria que eh, Fidel le había dicho inmigrante. Bueno, en fin, sea como sea, sabemos que el viernes nos va a esperar un bombazo. Sabemos que el viernes directamente mmm, ya se van a destapar más cosas. Vamos a conocer a los verdaderos miembros de la familia. Y así que nada, a ver qué desilusiones nos hacemos o qué sorpresas nos llevamos. Y como ya sabéis aquí siempre en Choni Channel, pues agradecemos siempre vuestros comentarios. Por supuestísimo que nos encanta saber qué es lo que piensas. Gracias por confiar en nuestro canal. Johnny Channel, tu diario, Rosa.